El problema de hasta aquí de la NASA es que hace cuestiones tan complejas y los chequea tantos millones de veces que los costos de desarrollo de una nave de la NASA son muy superiores a los costos de desarrollo que tiene Elon Musk en SpaceX. Entonces, pero si el gobierno de Estados Unidos pone dinero y además está la Agencia Espacial Europea metida en este negocio, yo creo que la NASA puede perfectamente llegar antes. Pero también hay un actor que yo no sé exactamente cuán adelantado va, que se llama Blue Origin, que es del millonario que es dueño de Amazon, que quiere llegar a Marte también. Entonces, hay dos privados que están corriendo por cuerdas paralelas, la NASA con la ESA y los chinos con los rusos, o los chinos solos y los rusos solos. Yo creo que de todo eso, los que tienen más experiencia en el espacio tal vez son los rusos, pero no tienen el poder adquisitivo como para hacer una misión a Marte. Pero la alianza entre los rusos y los chinos, que podría darse ahora que hay una guerra comercial entre los chinos y los norteamericanos, los chinos con los rusos serían un competidor muy fuerte como para la NASA y la ESA.